presidente que teve caso con jugadora con acento agudo acusado de orgía con menores. Oesca con acento circunflejo en dalo sexual que avaló el fútbol paraguayo ganó más un capítulo. Antonio González, presidente do Rubio Ñu de Luque, clube semiprofesional do país, fue acusado de hacer orgía con menores de edad. A acusación con tilde fue feita por Fermín Morínigo, ex jugador da equipe, en entrevista con acentos grave Radio Urbana 1069. Él ainda confirmó o caso Bernardo Gabriel Caballero, que desencadeó o esca con acento circunflejo en Dalo. Morínigo dice que o dirigente chantajeó o extorquió o atleta, y reveló que también cuase fue víctima do presidente do Rubio. Él tentó, mas na con tilde o goste dijo. Chegó a me chantajear, diciendo que soy empleado de él no clube que debería hacer sexo con él para tener más oportunidades na carrera, dice el jugador. A justicia do Paraguay está investigando a Antonio González. A prisa con tilde o dele fue considerada. Mas a juiza Teresa Martínez Sena con tilde o autorizó a captura por considerar que o caso precisa de más pruebas. Neste momento, si el N con tilde o se comprometer a ayudar a justicia será declarado fugitivo.